Hola, hola, buenos días amigos, ¿cómo estamos? Estamos aquí en nuestro programa Soldados de Ayer, Héroes de Hoy, Guerra del Pacífico. Un nuevo programa aquí en Radio Zona X, Nada Nos Calla, con nuestro amigo Fakir. Saludo para Fakir ahí en los controles. Y estamos aquí con Marcelo Villalba, director del Museo Domingo de Toro Herrera, Guerra del Pacífico. Y su anfitrión aquí, Carlos Robledo, geógrafo de la Pontificia Universidad Católica. Y en este programa vamos a hablar sobre la Guerra del Pacífico, pero específicamente en la actualidad, en cómo vivimos hoy este acontecimiento que marcó profundamente a nuestro país. De una forma entretenida, cariñosa para todos ustedes, con perspectiva de futuro. Y para eso estamos acá. Así que presento aquí, como les decía, a mi amigo Marcelo. Él es director del Museo Domingo de Toro Herrera, de la Guerra del Pacífico. Y bienvenido, Marcelo. ¿Cómo estás? Carlos, bien. Buenos días también. Gracias por la invitación. Contento, la verdad, porque este además es un mes bien importante para Chile. Ya, aparte de todo lo que estamos sufriendo como país el día de hoy, sí, necesitamos refrescar un poquito la memoria. Necesitamos saber un poquito más de lo que está sucediendo y quizá también mandar un mensaje a la juventud del día de hoy, que está dirigiéndose a una plaza muy emblemática, ¿verdad? Y que ha sufrido bastante destrucción de la plaza, ¿ya? Que no se llama ni de la dignidad ni Plaza Italia, que es lo característico. Sí. Y como chileno y como director del museo, creo más importante sobre el tema de este país. Debemos también dar un aporte al conocimiento de la situación que estamos viendo el día de hoy. Te estás adelantando un poco, porque vamos a empezar primero hablando un poquito del museo, cómo se forma, su historia. Vamos a hablar también un contextualizar brevemente la guerra propiamente en sí. Claro. Y vamos a hablar también lo que nos convoca hoy, el general Baquedano. Es muy importante hablar de él porque creo que el programa también nace un poco a raíz de la contingencia, para hablar cuál es la importancia, porque si es que llegase a cambiarse el nombre, por ejemplo, de la Plaza Baquedano, ¿por qué se llama así? ¿Cuál es su importancia? Un lugar que pasamos todos los días, en metro o en la calle, en superficie, y muchas veces no sabemos por qué lleva ese nombre. Un lugar tan importante para la ciudad de Santiago y para el país también. Entonces, hablar sobre quién fue este personaje, cuál es su importancia, cuál es su relevancia hasta el día de hoy. Y para eso te invito primero a hablar sobre el museo. ¿Cómo nace tu museo? ¿Qué puede encontrar la gente ahí? Si la gente no está viendo en la casa, ¿cómo puede llegar hasta ahí, etcétera? Primero dar las gracias por la posibilidad de estar acá, a la radio, a ti, Carlos, por la invitación. Y contar un poquito el porqué de la existencia del museo, por qué lo creamos, ¿verdad? Y esto radica justamente en el poco conocimiento que tiene la gente sobre el tema de la Guerra del Pacífico. Yo partí de muy joven, 10 años, 12 años, interesado en la historia, ¿ya? Y me iba bastante bien en el colegio, y salí con bastante buenas notas de la media, siempre en historia, no me olvidé de matemáticas y otra cosa, pero Somos parecidos. Conversando con mis pares de mi edad, ya nadie sabía nada. Y hace muchos años había un programa en una radio que se llamaba Lo que cuenta el viento, ¿ya? Que eran historias de campo, historias anecdóticas de la historia de Chile, valga la redundancia. Y mucha leyenda, mucho mito. Y de pronto tocaron un tema de un veterano de la guerra que se llama el general Dinamita, ¿ya? Que para muchos era leyenda. Resulta que yo descubrí que era una persona de verdad, de carne y hueso, un hombre que se hizo a sí mismo, autodidacta, tenía, por ejemplo, manejaba 7 idiomas, sin ningún problema. Estamos hablando de una persona del siglo XIX, sin internet, sin escuela de lenguaje, ¿verdad? De inglés, ni nada de eso.
Y además tenía cinco profesiones, ¿ya? Entre ellos, increíble, profesor de química, profesor de lenguaje, idiomas, geólogo. Sí. ¿Ya? El tipo conocía algo muy propio del siglo XIX, como esos personajes como de novela, ¿sí? Exactamente, realmente el tipo se hizo solo, se fue a vivir o a recorrer el mundo a los 13 años, era chilote, nació en una tormenta, ya, en una balandra, imagínate, igual que las películas, una cosa bien... Si estuviéramos en Estados Unidos, ese tipo tendría best-seller. Una película, no, una best-seller. Serie, algo así. Y de los 13 años empezó a recorrer el mundo. Su madre era cuáquera estadounidense, su padre chilote, mira la combinación. Explosiva. Y tiene una carrera espectacular. Ya hizo muchos aportes a Chile. Yo empecé a investigar y conversaba con la gente. Y la verdad que me encontraba bastante solo, como niño, digamos, ¿verdad? Como joven. Y desde ahí que, bueno, siempre tuve muy buena llegada con la gente adulta. ¿Ya? Y la gente adulta son los que vieron a los veteranos 79, los vieron desfilar, ¿ya? Claro. Hoy día todavía hay gente de 80 años, 85 años, que uno conversa con ellos y recuerdan haber ido de la mano de los papás a las paradas militares y ver desfilar a estos viejos estandartes, ¿ya? Que ellos cuando chicos no entendían que lo viera. Hoy día esos recuerdos los valoran mucho y eran los últimos vestigios de esos batallones gloriosos que pelearon en la Guerra del Pacífico. Sí. A medida que voy creciendo, ¿verdad? Me voy dando cuenta que ni el Estado se preocupa de este tema. De haber tenido un museo nacional en su tiempo que tenía unas maravillas de reliquias expuestas, de pronto se traslada al lado de la Municipalidad de Santiago y tenemos en el segundo piso una parte de un saloncito que muestra algunas cosas y de hecho lo hacen... crítica positiva al Museo Histórico Nacional, lo hacen de una manera bastante dejada de la mano de Dios, ¿ya? Tú no puedes poner objetos sin rótulos que la gente no entiende que lo que es. Son críticas que hemos hecho hace mucho tiempo. O rótulos explicando cosas muy, muy, muy mal preparadas. Por ejemplo, nosotros logramos que cambiaran una presentación sobre la Guerra del Pacífico, donde el Museo Histórico Nacional, con el director anterior, Andrade, exponen que nosotros le quitamos el mar a los bolivianos gracias al apoyo del Imperio Británico. ¿Ya? Que son dos. Increíble que lo diga una autoridad de gobierno, de Estado. Y el principal museo del país. Claro. ¿Ya? Que además recibe la plata a todos los chilenos, de la Municipalidad de Santiago en general. Y eso me molestó mucho. Yo presenté un requerimiento, se me respondió pésimo además. Y volví a insistir hasta que logramos cambiar eso. ¿Ya? Pero hay que estar encima de muchas cosas en general, de una historia mal contada. A raíz de esto yo empecé a dar charlas y me di cuenta que a la gente le gustaba el tema, ¿ya? Y es un tema transversal y la persona, el chileno común en general, se va apasionando de saber que tiene ancestros en la Guerra del Pacífico y también de ir conociendo lo que ellos nos heredaron a nosotros el día de hoy. Saber que no eran todos militares de profesión, ni marinos, profesionales, sino que es gente de pueblo. Son sí, estudiantes, sí. Son niños, mujeres. Conversando contigo la otra vez, me acuerdo que eso me gustó mucho, me motivó mucho. El hecho de saber que en realidad en la guerra, en todo ese conflicto, participó toda la sociedad, o sea, se embarcó en este hecho. Y no fue solo como el ejército o algo así por allá lejos. Bueno, de hecho el ejército era súper chico. Teníamos, cuando a nosotros nos dicen, y escuchamos a los amigos peruanos, bolivianos decir que Chile se preparó para la guerra, y algunos historiadores chilenos, y otros que serán de historiadores también, como bien sabemos, que les queda bastante grande el título, están errados, completamente errados. Por la ley de presupuesto de 1878 para el 79, se autoriza subir el número de soldados de 3.000 a 4.000, ¿ok? Pero Chile está en una situación económica horrorosa, que se arrastra desde que mandamos la Escuadra Libertadora al Perú hasta esta época, ¿ok? Sí. Y de esos 4.000 soldados autorizados, se baja a 2.226 al entrar el año 79, porque no tenemos recursos para contratar más. Y en vez de subir, bajamos el número de soldados. Imagínate un país que tenía el territorio que nos quitó Argentina en el año 81, ¿ya? Teníamos salida al Atlántico y al Pacífico,
con 2.226 soldados. Y más encima, una sublevación indígena bastante fuerte, que no haya terminado, digamos. Y sobre la misma, llegamos a un ejército de 92.000 hombres aproximadamente, una escuadra de unos 7.000, 8.000 hombres, que son para nosotros hoy día es chiquitita, pero para la época era mucho. Y de una escuadra además que se estaba desarmando. Los buques se habían puesto en venta. Ya gracias a Dios, los buques los consideraron viejos y no los compró nadie, porque a la hora que vendemos los blindados, ¿con qué nos defendemos? ¿Con qué enfrentamos al Huáscar? ¿Ya? Y bueno, son muchas cosas que la gente no conoce. Y empecé a dar estas charlas primero, después hacer pequeñas exposiciones. La primera formal que la hice fue el año 2001 en la Estación de la Metropolitana. Y de ahí al día de hoy, recorriendo Chile, con grandes esfuerzos, hemos instalado ya 266 exposiciones. Y todas exitosas, ¿ya? Que es lo más lindo de todo. Y hemos logrado llevar la historia con valores, con contenido, desde la ciudad minera de El Salvador hasta el sur, Curanilahue, Los Ángeles, Concepción, en Santiago, por supuesto, haciendo nuestros aportes, Viña del Mar, Quilpué, Valparaíso, y la gente se va encantando, muchas charlas en colegios, y hemos recibido además en el museo cientos de miles de estudiantes, de todas las edades y todos los niveles. Inclusive nos van a ver muy seguido escuelas con niños con capacidades diferentes, ¿ya?, que se van bastante sorprendidas por la forma en que nosotros les vamos enseñando a los chicos, cómo se va jugando con ellos también, y les vamos entregando igual antecedentes, los niños captan, ¿sí? Es una cosa muy, muy linda, la verdad. Pero lo principal es cómo nos vamos reencontrando en el museo con la historia, con nuestro pasado, que es nuestro presente. Lo que ellos nos heredaron ayer es el Chile que nosotros estamos disfrutando el día de hoy. Exactamente, eso quería llegar, porque alguien que nos vea y dice, bueno, ¿y a mí qué? Porque esta cosa pasó hace más de un siglo, ya está, comillas, pasado. Pero la verdad es que, por ejemplo, yo lo veo y no, el género novela histórica, incluso al margen del séptimo de línea y cosas así, sino que autores como ahora... famoso Baradid, etcétera, están bastante muy presentes. Si uno va a una feria, están en los libros acerca de historia. Carlos, disculpa. No, o sea, historia, digamos, ficción, digamos, historia novelada, cosas de ese tipo. Entonces, hay un interés de parte de la población actualmente por conocer la historia y temas relacionados a la que nos convocó hoy, la guerra del Pacífico, y también muchos videos en redes sociales, también hay un interés importante. Entonces, te quería preguntar cómo se vive ese interés, porque algún chileno le tendría que, y extranjero también, le tendría que importar, o por qué sería importante mantener viva esta memoria. Mira, para tener el hilo conductor de estas exposiciones, ¿verdad? Es súper importante tener referentes, ¿ya? Para mí un importante personaje, tú bien dijiste, nuestro museo se llama Domingo Toro Herrera, ¿verdad? Museo de la Guerra Pacífico Domingo Toro Herrera. Y cuando tú ves la problemática que hoy día tenemos con los diputados, los senadores, que no nos representan, que toman decisiones que afectan al pueblo en general y han sido muy malas decisiones a través del tiempo, para que voy a hablar de las carreteras, el litio y otras cosas que hemos ido perdiendo, que son capital de los chilenos. La seguridad, o sea, todas las empresas vitales como las telecomunicaciones, agua, energía, hoy día no están en manos de los chilenos. Es una cosa horrorosa. Y somos de los pocos países que ha hecho esto. Pero nos encontramos con un personaje que es todo lo contrario, ¿ya? De hecho, cuando yo lo conocí, que fue totalmente por accidente, que fue investigando el tema de los famosos 77 soldados de la Concepción, que siempre se habla del Chacabuco, y me di cuenta que dentro de los 77 había un soldado Lautaro que nadie nunca nombra, que se llama Pedro González, que no está en el monumento en la Catedral de Santiago, sino que solamente los del Chacabuco, y el que he olvidado, y si tú cuentas los nombres, hay 76, no hay 77, que después descubrimos que hay cuatro mujeres que entregaron sus vidas en esa acción, y después te encuentras que Ignacio Carrera Pinto era primo de Domingo Toro. Y después, ¿quién es Domingo Toro? ¿Ya? Porque
yo quise tomar una vieja tradición que se ve en los cuarteles, que se ve en el ejército, que cuando se crea un cuartel se le pone el nombre de una persona importante relacionada con la historia. En la figura de Domingo Toro Herrera, nosotros encontramos a un civil, a un político, a un empresario, a un estadista, a un militar, es un civil que se hace militar, y que además, así como nosotros conocemos a Patricio Lynch, que fue marino y lo hacen de ejército, ¿verdad? En grados de ejército al final de su vida, y en combate además el jefe de división en tierra, un marino, es como difícil entender eso, ¿eh? Pero el tipo lo hizo espectacular como militar y lo hizo espectacular como marino. Y nos encontramos al revés, un civil que se vuelve militar y que después se vuelve comandante en jefe de la Armada de Chile, ¿ya? Y que la Armada, la verdad, no le ha dado el cereal que merece. Nosotros llevamos mucho tiempo peleando este tema. Y en la persona de este caballero, de este señor que yo no conocía al principio y lo fui investigando a través de los años, nos encontramos un chileno comprometido, a un joven chileno comprometido, que eso es súper importante. Uno cuando habla de veteranos, la gente piensa que son todos viejos, así, ¿verdad? Claro, un abuelito. Claro, son chiquillos. Nosotros tenemos niños que fueron desde los 10 años en adelante a la guerra, ¿ya? Tenemos héroes de 14 años, 15, 16, niños jóvenes mártires, ¿ya? El oficial más joven que entregó la vida por la patria se llama José María Claro. Tenía 13 años, a los 14 cumple, al día siguiente, digamos, de la batalla de Chorrillos, cumple sus 14 años, es ascendido a grado subteniente, y a través de la emboscada que nos hacen violando la tregua, la batalla de Miraflores, él participa, es del batallón Concepción, y con gente de la edad nuestra, Carlos. Nosotros siguieron un cabro 14 años a la guerra, sí. ¿Okay? Nos da órdenes, nos ordena, y nosotros vamos con él, y el chiquillo muere delante de nosotros por una bala que le atravesó el corazón, de lado a lado. ¿Ya? Le da el pecho y le atravesó. Y él cae muerto y se transforma en el joven mártir, en el oficial más joven de la historia de Chile. No tiene monumento, no tiene calle, nadie lo reconoce un momento, pero cuando se le traslada de la guerra a Concepción, se le hace un funeral donde asistieron más de 20.000 personas. ¿Ya? Se le dedicó un vitró en la Catedral de Concepción, que lamentablemente por los terremotos posteriores se cayó y nadie se le ocurrió, como somos los chilenos, ¿no? Remonerlo, sí. Claro. Y en virtud de esto, me fue encantando con la figura de Domingo por todo lo que él hacía. Piensa tú que hoy día, cuando nosotros hablamos de compromiso de los senadores y nos encontramos un Florcita Motú, una señora Giles y una cantidad de gente que salió con mínimo, sí, ínfimo representación ciudadana, y que quedaron afuera muchas personas con altísimos grados de votación, producto que se cambió la constitución, nos encontramos gente que fue votada, que Tarapacá, pasó hace muy poco, ¿verdad? 27 de noviembre del año 79 se produce la batalla de Tarapacá. Tú encuentras ahí a Domingo, encuentras 2.000 chilenos que están peleando, casi mueren todos, lamentablemente, por una serie de malas decisiones, ya nosotros perdimos 800 hombres. Domingo está ahí y casi fallece. Y resulta que el 12 de diciembre, o sea, dos semanas después casi, él tiene que viajar desde Tarapacá, dejar el teatro de operaciones. Y aquí viene la parte simpática. Él es diputado en ejercicio. Es el único diputado en ejercicio en la historia de Chile que está peleando una guerra y que además resulta herido en la batalla de Chorrillo, gravemente. Y mientras es herido, yo te lo conté eso en el museo, él está 45 minutos, una hora, cuando recibe después una segunda herida, está una hora peleando y lo tienen que sacar ya desmayado, tiene la cadera destrozada. Por lo tanto, esa memoria, esos arquetipos de hombre, de chileno, de ciudadano, son, creo que es muy importante rescatarlo. Y ante la falta hoy en día de modelos, de compromiso, de ejemplo, de compromiso, la verdad es que todos estos ejemplos surgen como una especie de guía o alguna especie de algo a qué aferrarse ante la total carencia de valores, de compromiso con el país y todo eso. Claro. Domingo es empresario, es filántropo, es hablemos de una persona joven, ¿eh? Uno pensaría que, como insisto, cuando uno habla de veterano de la guerra, piensa que son todos viejitos. O bien cuando tú hablas de gente, un filántropo, una persona que ayudó, por ejemplo, a instalar los hospitales de sangre. Chile tenía muy pocos hospitales, llegan miles de heridos y de enfermos por todas las
enfermedades que se contraían en el Perú. Batalla, sí. Son casas particulares que se instalan cama y vienen los voluntarios, voluntarias, después de los trabajos, porque esa masa de hombres que está peleando era la masa trabajadora. Y esa gente hoy está peleando. No eran como millonarios y cosas así, era gente común, gente del pueblo. Yo lo que rescato de esto, yo te contaba que considero que la Guerra Pacífica es el máximo ejemplo de unidad nacional en la historia de Chile republicano. Cuando historiadores, entre ellos Gabriel Salazar, señalan que la Guerra Pacífica es oligarca, donde los ricos mandan a los pobres a pelear por sus intereses, eso es mentira. ¿Ya? Yo lo he emplazado a ella, muchos más, a Sergio Vestoso y otros más. El batallón Esmeralda, famoso, que da origen a la novela Adiós Séptimo de Línea, ¿verdad? Es el batallón llamado Los Pijes. Son puros ricos. Es la clase alta de Santiago que también va a la guerra. Las personas no conocen el batallón Victoria de San Bernardo. Es exactamente lo mismo. El San Bernardo era como el lugar de descanso de los ricos en aquella época. Es como decir hoy día, no sé, la gente que se va a Zaballar, justamente, ¿ok? Y esa gente forma un batallón de voluntarios que hace la guerra y mueren, salen mutilados. O sea, es ofender la memoria de los veteranos del 79 y del pueblo entero de Chile de la época, de decir que la guerra es oligarca, porque además de conocer la historia en forma intencional. Claro. Este mismo niño que yo te digo que murió a los 14 años, venía de la clase alta, ingresó como soldado y por sus méritos en 9 meses llegó a subteniente. No por ser hijo de... Él se ganó el grado inmediatamente. El mismo Ignacio Carrera Pinto, que está en el billete de Luca, la famosa Luca, ¿ya? Él es nieto de José Miguel Carrera. O sea, imagínate la importancia. Sobrino del presidente Pinto, ¿ok? Él ingresa, se va de Peñaflor, donde cosechaba lechuga, ¿ah? Se va a la guerra y el grado que él tiene es de sargento. Cualquier otro diría, no, pues se debe haber ido de capitán o de coronel, ¿no? No, claro. Se va de sargento y pelea y va ascendiendo por acciones meritorias de guerra. De hecho, salió herido 2 veces, en la batalla de Tacna y en la batalla de Chorrillo. Y el 9 y 10 de julio inspira a sus hombres, ¿verdad? Y cae, después de varias heridas, cae muerto. Le combinaron rendición y él se negó inmediatamente, pero sus hombres también lo siguieron. Es el ejemplo de la Esmeralda, 21 de mayo, pero en tierra. Claro, sí. ¿Okay? Y la gente no lo conoce. Por favor, hagamos una encuesta un día. Salgamos a la calle los dos, te invito, y preguntémosle a la gente quién está en el billete de 1000 pesos. Mm, ¿ya? Sí. Que además me lo han copiado en otros en la tele. Sí. Cuando nosotros vemos ejemplos como el de Domingo Toro Herrera, que es rico, que es joven, que es diputado, ¿verdad? Y que puede estar tranquilamente en su casa. Y es que lo que hace, forma un batallón de voluntarios. ¿Ya? Y de hecho se va preparando en el mes de marzo. Perdón, de marzo, con la Brigada de la Recoleta, donde bomberos, mi amigo bombero, siempre están afuera de la historia, pero tienen mucho que ver, son los oficiales. Y una vez declarada la guerra a Bolivia y a Perú, por la traición que cometió Perú, de hecho, de ofrecerse como árbitro cuando tenía el famoso tratado firmado en 1873, Chile le declara la guerra por esta razón, casi nadie tiene idea por qué, se crea el famoso batallón cívico movilizado Chacabuco, a la cabeza Domingo Toro Herrera, ¿ok? Los voluntarios de la primera compañía de Cuerpo Bombero de Santiago son oficiales de esta unidad, y los componentes, los soldados, cabos, sargentos, es gente que los va siguiendo a ellos voluntariamente. Y aquí hay una cosa que hay que ser súper majadero. Yo he escuchado muchas veces en televisión, inclusive a un general de la República, decir que se embriagaba a los ciudadanos para llevarlos a pelear. Tú no puedes tener, primero que todo, en un país tan legalista como Chile, ayer y hoy día, engañada gente, y más encima hacerle firmar un contrato de reclutamiento, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Un contrato de para ingresar al ejército, curado. Parte, claro, que en esa época el viaje de Valparaíso a Antofagasta duraba entre 6 y 7 días, dependiendo del clima, ¿ok? O sea, el tipo tendría que tener un coma etílico, primero que todo. Después, los actos ilegales eran seguidos. No, como te digo, no podría sostenerse que una persona fuera contratada alcohólica y más encima en un estado de inconsciencia, porque eso es lo que afirmaba este general. Y después, anteriormente, un coronel que había escrito un librito.
eso es ofender la memoria. No existe ningún documento. Yo he emplazado a muchos historiadores y lo sigo emplazando. Muéstrenme un documento que diga: a mí me emborracharon, me engañaron, me invitaron. ¿Tú te imaginas ahí el ejército, al gobierno, llevando a la gente a las cantinas y gastando plata en trago para alcoholizar a la gente y llevárselos obligados? El principal motor que impulsa a la ciudadanía es la patria en peligro. Es que si Chile perdía en esta situación, perdía no solamente el soldado, pierde la ciudadanía completa y el país será destrozado, según el ofrecimiento que le hacen a Argentina para que ingrese a la alianza secreta, era dividir a Chile de Copiapó al sur para Argentina y Copiapó al norte para Perú y Bolivia. O sea, Chile como nación desaparecía. Y eso, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, el mío, los de demás, sabían lo que estaba sucediendo. Y por eso es tan importante saber nuestra historia, nuestras raíces. Cuando en el presente tú le preguntas a una persona quién está en el billete de 1.000 pesos y no tiene idea, o bien le preguntas por el de 10 lucas, ¿ok? Y está el Arturito, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Está un Arturo Prat ahí. Y la gente te dice: sí, sí sé quién es. ¿Quién es? Arturo Prat. Ok, y tú le preguntas: ¿qué hizo? Murió por Chile. Es típico eso. Y tú les preguntas: bueno, ¿y nosotros ganamos o perdimos el 21 de mayo? Perdimos. Cuando es una victoria doble, una victoria moral y una victoria material. Y el pobre Carlos Conde no lo nombra a nadie. Nadie se acuerda. ¿Te das cuenta? Sí, o sea, sí. En la medida que nosotros vayamos recordando lo que hicieron nuestros ancestros, nosotros también vamos dándole importancia a esa historia. Y también vamos sintiéndonos orgullosos y vamos consolidando una memoria que nos fortalece como nación, ¿verdad? Cuando esa memoria es atacada, es destruida, los símbolos son derribados, es cuando estamos viendo la anarquía y estamos sufriendo el día de hoy de una situación compleja. Para eso, ahí te queríamos llegar. Hablemos un poco de... se nos ha pasado muy rápido el tiempo, increíble. Yo te dije. pero mira, vamos a hablar de la figura del general Baquedano. Un poquito quién fue, su importancia, cómo nace la plaza, que hoy día está ahí en casi centro de Santiago, articula, ha ido casi una frontera muchas veces, en muchos términos. ¿Cómo nace esa plaza, su importancia, etcétera? Entonces, ¿por qué se llama Plaza Baquedano? ¿Quién fue este personaje? Mira, el general Baquedano, Manuel Baquedano González, estuvo de cumpleaños hace poco. Nació el 1 de enero de 1823. Exactamente. Y además, un detalle anecdótico, fue una persona muy querida por la patria, por la ciudadanía. Él es una persona que se preocupó siempre por el soldado, por la condición, la calidad, desde su grado de general a cuando fue ascendiendo. Siempre hubo un respeto hacia ese soldado, que generalmente en aquella época ser soldado se formaba de dos formas, digamos. Una, que tú te contratabas, generalmente duraba cada 2 años, el contrato todavía lo ibas renovando, o bien te portabas mal y te canjeaban la pena punitiva por ir a servir al sur, ¿ya? Especialmente por el tema de la frontera, que la le llamaba, ¿ok? Sí. Ahora, ¿quién es este general, ya, que tiene una plaza maravillosa? Bueno, era maravillosa, lamentablemente. ¿Y por qué le dedica al pueblo chileno? El pueblo chileno, no un grupo de personas, ¿ya? Le dedica en forma permanente esa plaza. El general Baquedano, por ejemplo, nosotros encontramos en él a un ciudadano comprometido, a un empresario. Él en la Guerra Pacífico, al inicio de la Guerra Pacífico, estaba retirado. Él criaba caballos y eran caballos muy apetecidos en el extranjero. Nosotros exportamos caballos al mundo gracias a Baquedano. Es una cosa impresionante, la gente no tiene idea. Pero, ¿cómo parte su historia? Bueno, él era muy vivaz, un chiquillo muy inquieto. Su padre, Fernando Baquedano, era general de la República. Y esto, yo creo que algún día ojalá hagamos una película de Baquedano, y la verdad que si estuviera en Estados Unidos, esta sería también otro bestseller. El general Baquedano ingresa de polizón a un buque cuando su padre va a enfrentar la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana.
Él quiere ir, papá lo deja en el puerto, en Valparaíso, le prohíbe ingresar, no le da ningún tipo de garantía de querer acompañarlo, dice, era muy chico, cuando crezcas ahí me vas a acompañar, no estás en edad todavía. Y él se mete literalmente en un barril de manzana, ¿eh? En un barril, se esconde, y ya cuando los buques van en camino al Perú, de noche le da hambre, como buen chico en crecimiento, ¿verdad? Sale de donde estaba escondido para tratar de comer algo y lo pillaron. Y se lo llevan al papá, y el papá por supuesto lo retó, y todo lo que hace un papá por supuesto cuando el hijo no le hace caso. Obvio. Y de pronto van a enfrentar las tropas enemigas, ¿verdad? Recordemos que nosotros en la guerra 39, del 39 fuimos a defender al Perú a petición de los peruanos. Ya hay bolivianos que no querían a Santa Cruz. Una guerra bastante olvidada en general. Tremendamente olvidada, importantísima además. Nosotros recordemos que le dimos la independencia al Perú. Le dimos la independencia a Argentina también, participamos, la gente no tiene idea. Y el Perú nos pide que lo defendamos. Y Chile se compromete, se hace, se mandan tropas, ¿verdad? La escuadra. Y en esto el general Baquedano queda en el puerto y el Fernando, su padre, le dice a un sargento que lo tiene al lado que cuide a su hijo y que no lo deje participar en combate. Que le va a costar la vida a él si algo le pasa a su hijo. Y el hijo se le escabulla al pobre sargento y se mete a pelear igual que cualquier otro soldado. Así partió la vida militar de Manuel Baquedano. Wow. ¿Ya? Cosas muy, muy tristes pasan en la vida, ¿no? En las guerras civiles sucesivas resulta que se enfrentaron, padre e hijo. ¿Ya? Su padre queda gravemente herido y ellos concertan una tregua para Manuel ir a ver el estado de gravedad de su padre. ¿Ya? Y ellos muy claramente tienen posiciones distintas y van a pelear como soldados leales a sus bandos. Fernando era, Manuel era pro gobierno. Sí. Y hace la guerra igual, o sea, termina ganándola y él va ascendiendo, ¿ok? Va ascendiendo, pero por sus méritos, ya no solamente por el tema de que su padre familiar, haya sido general, claro, sí. De mucho esfuerzo. Y llegando ya a la guerra del Pacífico, tenemos una persona que está en retiro, tranquilo, amaba sus caballos, él era el alma de caballería, el cazador de caballo, y es llamado. ¿Ya? Y el primer puesto que tiene es de intendencia. O sea, es como el que te fije, que te ve la ropa, que tú la estés usando bien, lo que falta, la tienes que estar logística, distribuyendo. Una cosa así. Lo que sería logística, claro. Y él ya impone orden desde un principio. Como por ejemplo, el que más querido cuchillo nuestro se llama Corvo, ¿verdad? Y los mineros, los de Coquimbo, los de la Atacama, tenían problemas de control de impulso. Eran buenos para pelear, ¿okay? Sí. Y generalmente se enfrentaban con los corvos. El problema es que por la forma que tiene el corvo, ¿ya? Que es una hoja curva de donde viene el nombre, la forma de pelear y de provocar daño es horrorosa, ¿ya? Y generalmente al entrar la mano se jala y después se gira. Por lo tanto, en una pelea, imagínate tú, un par de soldados en Antofagasta, uno queda gravemente herido o muere inmediatamente, sí. Y el otro también le produce también daño. Y terminaba muriendo igual. ¿Ya? Por lo tanto, General Baquedano toma la decisión de prohibir el uso del corvo, salvo cuando tú estés comiendo en el rancho, que es el término de cuando los soldados comen, sí. Sacar el corvo del morral. De lo contrario, castigo a palo. Así cuando dicen que la letra de palos entra. Entraba ahí. Claro, de ahí viene. Al tiro. Sí. Y se toma estas medidas y en general él va optimizando los recursos. ¿Okay? Después de la situación de escala, por lo de Tarapacá, ¿verdad? Se hace el cambio de mando, asume Manuel Baquedano. Ya se le critica mucho. De hecho, Encina lo trata pésimo, este historiador que. Lo recuerda un museo de Las Condes, Museo de la Chilenea, Museo de los Guasos, que además señalan en este museo que Encina es el creador del caballo chileno. ¿Ya? Ahí vamos a hacer una pequeña remembranza que cuando se creó el Club Hípico de Santiago, ya en el año 1869-70, se firma en la casa de Domingo Toro Herrera. La creación del Club Hípico, que es un tema que le interesaba mucho en la sociedad chilena, y forman un par de empresarios el Club Hípico de Santiago. Y
el motivo principal, el objeto del contrato, es crear una raza de caballo chileno. Así que no fue el señor Encina, por si acaso. ¿Ah? Fue Domingo Toro Herrera. Y muy amigo de Aquedanos, además. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la toma del Morro de Arica, todo el mundo habla de Pedro Lago. ¿Ya? Con justo mérito, por supuesto. Pero nadie te habla que el general Baquedano estaba en un cerrito cerca mirando la ejecución del plan que él autorizó, por supuesto, claro. Y que su secretario, su hombre de confianza en ese momento, es Domingo de Toro Herrera. ¿Ya? Así la historia se va uniendo. Imagínate lo que significa la captura, las batallas gloriosas de Tacna, el Morro de Arica, Chorrillo y Miraflores, con lo que cae Lima. Las tres campañas famosas. Todo lo que comandó el general Baquedano fue victoria. ¿Ya? Después vamos avanzando en el tiempo y nos encontramos con la Guerra Civil del 91. Prácticamente nadie sabe que el general Baquedano fue presidente interino. ¿Ya? Fue presidente de Chile. La gente que está destruyendo la Plaza Baquedano está destruyendo la plaza en homenaje también a un presidente de la República. ¿Ya? Cosa que duele harto. Él es una persona muy respetada y se mantiene neutral en la guerra civil, y eso a él se le respetó, no se le hizo cuestionamiento. Él no quería luchar contra el pueblo chileno, ni a favor ni en contra del gobierno ni nada, sino que su neutralidad fue tan respetada que cuando Balmaceda tiene que entregar, ceder el mando del país, se lo entrega a él con acuerdo, fíjate, de los congresistas, de los revolucionarios, quienes también aceptan en la persona de Baquedano que él tome este gobierno provisional, lo que lleva a calmar los ánimos, a lograr nuevamente la paz. ¿Okay? El último acto de general Baquedano, que prácticamente tampoco nadie conoce, fue su testamento póstumo. ¿Ya? No sé si tú sabías que su fortuna, él no tuvo hijos, ya no se casó nunca, y toda su fortuna él la destinó a ser repartida entre todos los soldados que participaron en la Guerra Pacífica. No tenía idea. Qué cosa más linda. Muy lindo. Es un testamento como de un metro de alto. ¿Ya? Y cada soldado recibió una participación de la fortuna general de Baquedano. O sea, ¿cómo no va a ser querido por la gente? Claro. ¿Ya? Posteriormente, a través de los años, ¿verdad? Su memoria nunca decayó, todo lo contrario. Él fallece en el año 1897. Y la gente no lo olvida, todo lo contrario. Le van haciendo culto a su memoria. Al grado que el año 29, por una decisión de presión ciudadana, ¿verdad? Reconocimiento de las autoridades, se le decide instalar una plaza que lleve su nombre. Por eso la plaza se llama Manuel Baquedano, ya el año 29. Es una obra maravillosa que representa todo lo que hizo el pueblo chileno en la Guerra del Pacífico. Ya no solamente Baquedano, sino que bajo el mando de Baquedano, los logros que tuvimos. Hay unos relieves maravillosos que, bueno, estaban, de las batallas de Chorrillo y Miraflores, de Tacna en general. Y a la espalda de Baquedano... Eso te quería decir, sí. Una escultura dedicada al soldado desconocido. Y aquí viene el tirón de orejas para la gente inculta, la gente ignorante, los cabezas calientes que no saben pensar. Ese soldado representa al pueblo chileno. Representa del chilote al nortino, al minero, al profesor, al hombre de campo, al peón, al estudiante, al universitario, a todos los chilenos que formaron las filas de los veteranos 79, que la gran mayoría eran jóvenes. Y que, como dije al principio, ninguno fue obligado, porque uno de los mitos es el tema de que fueron obligados. Primero, el servicio militar no existía en esa época. ¿Ya? El enrolamiento tampoco existía. El enrolamiento forzoso. Por lo tanto, y gracias al 21 de mayo, es que nosotros tenemos que los cuarteles se llenaron de voluntarios, y la escuadra también. Por lo tanto, ese soldado que fue derribado por mentes... vacías de valores, no le están haciendo un daño ni a la oligarquía ni al gobierno de Piñera, están haciendo un daño a la memoria de un pueblo agradecido que nos heredó a nosotros estos símbolos para recordar, porque ellos ganaron la guerra, ellos nos dieron el país que hoy día tenemos, a ellos les debemos ser chilenos el día de hoy y no estar sometidos a gobiernos extranjeros o haber desaparecido. Ellos dieron su sangre en los campos de batalla. No esta manga, señores,
que destruyen en forma gratuita lo que ellos nunca hicieron. Y esto es un llamado a atención a nuestros auditores, ¿verdad? Que también nosotros debemos ser parte de corregir esta situación. Yo estoy encantado, como ayer veíamos en los colegios a los apoderados defendiendo la PSU de sus hijos. Sí, me encantó, sí. Me encantó porque por fin, sí, la ciudadanía está despertando. ¿Ya? Ahí hablemos de un despertar real y la gente se está comprometiendo. Y ojalá no solamente sea ahí, que tomemos la responsabilidad y cuidemos el país que nos han heredado. El Chile, nosotros no lo construimos, fue construido desde antes, tiene muchas etapas, pero nosotros lo recibimos libre, soberano. Pero hay miles de personas que pagaron un precio para eso, y un país entero. En esa época éramos 2 millones de chilenos que enfrentaban una guerra contra 11 millones de países vecinos, 11 millones de habitantes de los países vecinos, porque la guerra fue contra Perú, contra Bolivia y contra Argentina. ¿Ya? Cuando nosotros descubrimos y estábamos, tú sabes, dando difusión a que Argentina el 24 de octubre de 1873 firmó la alianza secreta contra Chile, entonces nosotros entendemos por qué Roque Sáenz Peña fue tomado prisionero en el Morro de Arica. Si la gente no sabe quién es Roque Sáenz Peña, en 1910 fue presidente de Argentina. ¿Okay? Y él, vistiendo uniforme peruano con el grado de coronel, a cargo de un batallón llamado Iquique, de puros peruanos, nos dice cómo era el compromiso entre Argentina y la alianza. Si bien Argentina como país no entra directamente, sí lo hicieron bajo cuerda, sí lo hicieron mandando hombres y mandando elementos de guerra. Nosotros tenemos el registro de más de 13.000 fusiles Remington Rolling Block que fueron mandados en varias remesas, junto a 6 millones de balas, porque los fusiles no funcionan sin balas, y que fueron utilizados en contra nuestra. ¿Ya? Y esto mientras el Perú fungía como árbitro, ¿ok? Recordemos que en esa época Chile no era ni siquiera vecino con el Perú, porque gracias a Bolivia, que ocupa ilegalmente territorio chileno, en el año 1826 nos ocupa Cobija, que era nuestra, nos separa del Perú. Por lo tanto, nosotros no teníamos ni pensábamos tener problemas con el Perú nunca. ¿Ya? Fue el Perú el que se metió solo en el problema. Y cuando se descubre, porque un árbitro tiene que ser imparcial, ¿verdad? Se descubre que está firmado el tratado secreto y que Perú se estaba preparando para la guerra y había tomado las medidas para esto, Chile responde. Y responde declarando la guerra el 5 de abril de 1879 al Perú. Y le contestamos, que es muy importante, que la gente tampoco sabe, le contestamos la declaración de guerra a Bolivia, porque Bolivia el 1 de marzo del año 79 nos declara la guerra. Por lo tanto, Chile nunca fue agresor. Y eso es importante que la gente lo sepa. Cuando nosotros vemos que hoy día se está pensando en cambiarle el nombre a la Plaza Baquedano, que ya tú lo dijiste al principio, ha sido una barrera social, cultural y hasta económica hablar de Plaza Italia para abajo y Plaza Italia para arriba, ¿ok? Sí. Pero la plaza se llama Baquedano, y la Plaza Italia está al ladito, al lado del Mapocho, ¿verdad? Sí. Muy bonita, que es una escultura que regaló para el centenario la comunidad italiana. Exacto, bonito, precioso, ok, pero la Plaza Baquedano le da nombre a la estación de metro. Okay. Como anécdota, Carlos, tú te vas a dar risa, yo creo. El Metro, años atrás, sacó una revista, ¿ok? Y en la revista había un juego para niños. Y este juego era un mapa. En este mapa te decía, ubíquese donde tú estés. ¿Dónde está usted? Ubíquese donde está usted. Y era la estación Baquedano, pero con el nombre Plaza Italia. ¿Ya? O sea, el propio Metro lleva a la confusión a la gente. ¿Ya? Y es ridículo. Si tenemos la plaza que le da el nombre al metro, es como el metro de los héroes. ¿Por qué se llama Los Héroes? Yo hago esa pregunta siempre y nadie sabe. Al ladito, a unos 40 metros, está la escultura a los héroes de la Concepción. ¿Ok? Instalada ni más ni menos que por Domingo de Toro Herrera. De nuevo, otra vez presente y, nuestro amigo. Y el año 22 logra instalar después de muchos años de intentarlo. Hacen erogaciones públicas, juntan la plata, porque hacer un monumento de esa magnitud era carísimo. El ayuda, por supuesto, y con la Liga Patriótica, olvidadísima hoy día, tan necesaria en el presente, de chilenos comprometidos con la patria, instalan con la asistencia del presidente de la República. Ya nosotros en el museo tenemos una foto maravillosa que dice cuando Domingo está leyendo el último discurso de su vida y la última foto que se le toma, él murió a los pocos meses. O sea, cumple su sueño. Exacto, sí. Y fallece tranquilamente en Talagante el año 23. Y esa
escultura, que es más conocida como la escultura de la Rebeca Mate, claro, a ella se le encomendó, pero la escultura no es de ella, estamos claros, ¿no? Da origen a la estación de Metro de los Héroes. Y nadie sabe. ¿Cachai? O sea, con Baquedano pasa lo mismo. Aunque haya, por ejemplo, en la misma estación hay unos recuerdos, pinturas. Pero eso es más contemporáneo. Eso, yeah. Pero nadie, inclusive las pinturas no hacen relación al monumento que está afuera. ¿Ya? Inclusive hay unas pinturas de las eras y de otros personajes diciendo que son de todos los héroes. No, esa estación lleva el nombre de los héroes de la Guerra del Pacífico, del Chacabuco, en el fondo. En ese nombre se inspiró. O sea, en esta cultura se inspiró la estación de metro, ¿ok? Por lo tanto, respetemos también las raíces, respetemos los orígenes del tema y ojalá el metro ayudara con reseñas históricas de por qué tiene el nombre cada estación. ¿Ya? Ayudaría a la memoria y a la gente. Sí, y yo, mira, porque personalmente, como yo te decía, yo no soy anticambio social en el sentido de que yo sé que las cosas van cambiando y muchos lugares pueden cambiando, incluso hasta cambiar de nombre, sucede con calle y todo eso. Ahora, como conversábamos antes, la Plaza Trafalgar en Londres no va a cambiar de nombre. Son emblemáticas, sí, porque sí. Y hay muchos lugares emblemáticos en el mundo que no van a cambiar el nombre por lo que representan, por su historia, por el peso de su historia. Otros lugares posiblemente sí, dentro del mundo, aquí mismo Santiago, etcétera, pero lugares tan importantes y con esa historia tan hermosa, tan importante, en donde realmente se le rinde honor a un personaje que hizo tanto por Chile, que incluso, como tú dices, regaló su fortuna a los veteranos. El pago de Chile, podríamos hablar otro día. Mira, yo escuchaba el otro día Entonces, claro, mantener la memoria viva, la real memoria viva, sobre un lugar tan importante, me parece de una relevancia, una importancia enorme para el país en estos momentos, y que se le quiera cambiar el nombre así como a la fuerza, totalmente de una forma bastante grotesca, me parece. Y violenta, tremendamente violenta. Me parece. Increíble. Impresentable. De hecho, ayuda a la memoria histórica. Los países tienen una personalidad. Igual que cualquier ser humano, que tiene una personalidad distinta a la del vecino, ¿verdad? Tenemos características en general. Los países somos iguales. Y nosotros tenemos que ser agradecidos a quienes nos han entregado el país que recibimos. Pero también mantener parte de esa memoria. Para ser agradecido, uno tiene que conocer. Exactamente. Principalmente. Y mantener ciertos hitos, como tú dices. Hay países que jamás van a cambiar sus principales. Es como, no sé, saquemos la Estatua de la Libertad. El derecho a la mujer hoy día, y esa estatua puede ser considerada quizás ofensiva en unos 100 años, y hay que sacarla. Claro. No, o sea, claro. Es un regalo de Francia, tiene toda una historia, es un símbolo. Nadie va a sacar la Estatua de la Libertad de donde está. O sea, bueno, ¿por qué? O la Torre Eiffel. Ya que en su momento fue considerada horrorosa, la querían desmantelar. Sí. Yo diría, es un símbolo. Es un hito mundial. Bueno, para nosotros la Plaza Baquedano. Y la Plaza Baquedano se llamaba un tema geográfico. Oye, ¿dónde nos encontramos? Un tema de referencia de todo el mundo desde siempre. Por lo tanto, valoremos y cuidemos lo que tenemos. No por cambios, que además yo también lo hemos conversado. Estoy de acuerdo que había que y hay que cambiar muchos abusos que se han cometido. No por eso vamos a tirar todo por la ventana y vamos a rehacer un Chile que es ficticio, sin memoria, sin patrimonio, sin valores, porque además acuérdate que han quemado iglesias y han quemado propiedades preciosas. Una historia que nos pertenece a todos en realidad, porque esto no se trata de izquierda, derecha, arriba, abajo, patriotas o lo que sea, sino que aquí estábamos hablando del pueblo chileno, del país, de su historia y todo eso. Entonces es el ser chileno. Sí. ¿Ya? La esencia de ser chileno es porque nosotros siempre, en general, gracias a Dios, la gran mayoría de los chilenos lo hacen, tenemos una memoria y tenemos un agradecimiento a nuestros ancestros. El problema, y aquí radica las políticas de Estado, no solo de gobiernos, es que se ha dejado de enseñar la historia. Yo, al ver que se trataron de bajar la hora de historia,
que se trató de sacar historia de tercero y cuarto para hacer módulos. Y, Carlos, yo te pongo un simple ejemplo. Jóvenes, le pones deporte y le pones historia. Juguemos a la pelota, vayamos a clases de historia. En módulos, con la mentalidad que tiene el chileno en general. ¿Qué va a preferir el cabro chico, el estudiante? Fútbol. Irse a jugar a la pelota, por supuesto, pues. O sea, y eso tiene una razón de ser. Esto lamentablemente son atentados. Son atentados, lo digo con esa palabra, con esta responsabilidad, son atentados a nuestra razón de ser como chilenos. Cuando tú no sabes, tú no cuidas ni defiendes. Eso es súper importante. Si yo no conozco, no cuido ni defiendo, y es fácil que me quiten las cosas. Si yo soy instruido, preparado, sé los valores que me han sido heredados, yo defiendo, abrazo partido, lo que ha sido heredado de otros chilenos. Porque no necesariamente porque tú tengas pariente o no en la guerra del Pacífico, la guerra del Pacífico es tuya o no. La otra vez lo conversábamos en uno de nuestros cafés historiados. El solo hecho de ser chileno te hace heredero de lo que otros chilenos hicieron por nosotros. Y es nuestra obligación cuidarlo, defenderlo y preservarlo en el tiempo y enseñarlo además. Y eso es lo que hoy día los gobiernos no han hecho. Sí, muy bien dicho. Así que, Fakir, ¿cómo estamos? Estamos muy bien. De verdad, se nos fue volándola. Sí, uy, en realidad podríamos hablar mucho más. Yo así te lo que, dije. Sí, bueno, esperemos que se repita. Sí, no, se va a repetir. Y la próxima voy a traer un librito. Vamos a traer, esperemos traer invitados también, algunas sorpresas por ahí. Sí, estamos conversando ya con algunos amigos, pero hablando de algunos pseudo historiadores y cosas por el estilo, vamos a traer las fuentes que no han sido contadas en la bibliografía, de donde se inspiró un cierto personaje para transformar la historia real a cuentos. Un tuitero muy influyente que escribe libros de ficción histórica. Exacto. Muy famoso. Trastocando la verdad histórica. Que vamos a conocer la verdad de claro. Ese. Exacto. ¿De dónde saca las fantasías? No, por algo no puso bibliografía. Un libro sin bibliografía. Sí. Va a estar bueno entonces el próximo programa. Bueno, amigos, muchas gracias. Quiero agradecer su presencia. Algunos saludos por ahí que me han mandado. Estamos aquí, entonces dejamos invitados a la gente a que vaya al museo. La dirección: estamos en Cienfuegos 50B, pleno centro de Santiago, a una cuadra del Metro de los Héroes. Cienfuegos con Erasmo Escala. Y voy a aprovechar también de darle gracias a nuestra comunidad, a nuestro grupo de la Guerra del Pacífico que nos sigue siempre. Exactamente. A los amigos que nos hacen llegar siempre sus buenas vibras. También voy a saludar especialmente a Domingo Toro Herrera, descendiente directo de Don Domingo, que nos está ayudando en el museo hace un tiempo ya. Sin él, esta hora no sería nada más que sueños. Tenemos que reconocer también que estamos parando en el museo como institución gracias al compromiso de gente como él. Así que eso, bueno, los dejamos invitados para la próxima semana en el mismo horario aquí en su radio Zona X, Nada Nos Calla, junto a Fakir, junto a Marcelo y yo, Carlos Robledo. Me despido por hoy y les agradezco, muchas gracias a su sintonía y muchas gracias. Nos vemos. La historia de todos nosotros fue en la. Sí.